Hola, ¿qué tal a todos los televidentes? En el día de hoy me encuentro con María Camila García. Ella es estudiante de Comunicación Social y Periodismo Informativo de la Universidad CUN y trabaja con avistamiento de aves. Camila, buenas noches. Coméntanos acerca de tu profesión. Hola, Helen. Sí, trabajo como ornitóloga en una empresa de avistamiento y preservación de aves. Básicamente lo que hace mi organización es proteger y adaptar las zonas a donde van a llegar las aves de paso, las aves de caza y las aves migratorias. También hay algunas aves que están en todas las épocas del año allí y pues básicamente se trata de esto. La entrada de, o sea, no se permite la entrada a personas normales, sino solo organizaciones que se dediquen específicamente al avistamiento de aves o profesionales en el tema. Tú nos cuentas que hay una entrada, bueno, o sea, se supone que hay un lugar específico donde gente puede ingresar a ver, no sé, las aves, las personas que trabajan en ello. ¿En qué lugar queda ubicado el sitio? Está en Bogotá, a las afueras de Bogotá, por la sabana. Son más o menos 238 hectáreas de terreno, totalmente boscoso, la zona es totalmente húmeda. Mi trabajo básicamente es adaptar las zonas húmedas, los desagües y marcarlas para que las personas que hacen los desagües o las zanjas sepan exactamente dónde delimita cada lugar. Ok, tengo entendido que vives acá en Ibagué, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es tu trabajo? ¿Viajas o cada 15 días, 8, todos viajo, los días? Trato de viajar ¿No hay sede acá en Ibagué del lugar? No, solo está en Bogotá, es una multinacional, el dueño es italiano. Tiene aquí en Ibagué, o sea, en Bogotá, aquí en Colombia, tiene en Italia, tiene otra en Francia, a las afueras de Francia, y otras dos sobre Costa Rica y una en Brasil. Camila, y cuéntanos, ¿qué es lo que más te apasiona de esta labor? Me gustan mucho las aves, realmente sí disfruto el hecho de ver aves y de compartir con ellas. También, por ejemplo, cuando las aves llegan en mal estado, se hace una recuperación para devolverlas a su ambiente. Me gustan mucho las aves de caza. Ahorita estoy haciendo un proyecto sobre el águila arpía, que es una de las aves más grandes. Y realmente me encanta, me apasiona muchísimo. La otra semana voy a tener contacto con esta águila que es súper grande y me da mucho pánico porque es muy grande. Allí mismo en Bogotá. Sí, es la primera vez que voy a tener contacto con un águila de este tamaño y ya, o sea, realmente me gusta mucho. ¿Solamente las aves o te gustan todos los animales? No, me encantan todos los animales, realmente me gustan muchísimo los animales. ¿Desde hace cuánto tiempo a ti cómo te apasiona este cuento? El cuento de las aves, realmente llegué a eso por mi mamá. Mi mamá trabaja con aves hace muchos años, pero ella en algún momento no pudo aceptar el trabajo que yo tengo, entonces como que dijo, bueno, mi hija sabe hacer esto, entonces háblele a ella y si quiere, pues bien. Y ya empecé con el cuento, pero no tenía, o sea, cuando empecé realmente solo tenía idea de cómo hacer desagües y no sabía nada de aves. Ya ahorita tengo más idea de qué se trata, conozco muchas aves, nombres científicos y estas cosas, cuál es su época migratoria, dónde están, en qué momento, cuáles son las zonas a donde llegan. Déjame decirte que pues tu profesión es como muy auténtica y no es como muy reconocida, ¿sí? La verdad, porque pues no hemos tenido la oportunidad de hablar con personas que trabajen en ello. Ese se tiene en cuenta de que sabes mucho del tema y pues acá en Ibagué no hay personas que hablen de ello. ¿Tú podrías brindar capacitaciones o tienes la idea de poder generar concientización en la gente? Sí, pues de hecho hace 2 meses estuvimos en Alvarado precisamente porque las personas de Alvarado no son conscientes de esto. Y están viniendo muchos turistas a hacer avistamiento de aves a Colombia porque es uno de los países más diversos en el tema. Entonces, las personas, digamos, de Alvarado no tienen cómo brindar atención a estos turistas porque no conocen del tema. Entonces, sí se estuvieron llevando unas capacitaciones a Alvarado y creo que a Lérida, pero yo solo tuve que ver en la de Alvarado. ¿Van muchos turistas allí a Bogotá? O sea, para ingresar al lugar, no importa la edad. No, turistas no se permiten, solamente personas especializadas, no, para nada.
solamente personas especializadas que vayan a hacer algún tipo de estudio con alguna ave. Igual, y es que la entrada no es barata por persona, es algo realmente muy costoso. ¿Aproximadamente qué precio tiene? Dependiendo, digamos, si van a hacer un estudio, siempre se presta durante 3 días a 4 y por persona cuesta de 10 a 14 millones de pesos. Camila, muchísimas gracias por toda la información que nos brindaste. Es muy bonita tu profesión y pues quiero que le envíes un saludo a los televidentes haciéndole generar conciencia y que rescaten esta labor que es tan auténtica, que no se ve muy normalmente. Sí, un saludo para todos. Realmente no somos muy conscientes de la cantidad de diversidad de aves que hay en nuestro país, pero sí es muy importante conservarlas y para adelante con el tema. Muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz día.